Podemos ya empezar nuestras noticias breves, esas pequeñas noticias que no salen en la prensa ordinaria. Comenzamos hablando del ave. Unos amigos atan al novio al morro del ave en una despedida de soltero. Matías fue pegado con velcro al morro del ave a las 7 de la mañana del domingo. El muchacho se casaba a las 9 y los amigos, pues por hacer la gracia, lo pegaron con velcro y a la cara a Madrid. Pues el hombre llegó a Madrid pues lleno de mosquitos muertos y tábanos ahí pegados en la frente, pero eso sí, en hora y 20 en Madrid, como un Pepe. Oye, lo que tiene el ave, que hasta para esos casos es puntual. Encuentra petróleo bajo el fregadero de su casa. Los técnicos ya han confirmado que Asunción Palomeque posee un yacimiento de petróleo debajo de su fregadero. Los expertos aseguran que puede llevarse al mes como 3.000 millones de euros, una cosa así, pero Asunción dice que no lo va a explotar. ¿Por qué? Porque se le forma mucho chipichap en la cocina. Yo también lo entiendo. El petróleo en las juntas no hay manera de sacarlo. Una banda muy organizada roba el carril bici de Oregón. Los responsables del país se han quedado perplejos esta mañana cuando se han levantado y han visto que había una zanja enorme. Parece ser que es una banda organizada que roba los carriles bici, luego los parte en casa y los manda al extranjero metidos en magdalenas para venderlos más baratos. O eso, o es una banda de narcotraficantes que quiere coger las rayitas del carril bici y venderlas en otro país más baratas. Todo puede ser.